Aquí me pilláis preparando una merienda saludable a base de sandía para el parque, para Maya y para mí. Así que termino enseguida, que solamente somos dos. Mira, la sandía, precisamente, mi comida predilecta en el posparto. Espera, un segundo, perdón. Mensaje, en el momento menos... Vale, que viene una amiguita más. Bueno, somos tres, no pasa nada. Corto un poquito más, que la sandía sacia bastante, a pesar de que es casi todo agua. Bueno, venga, otro mensaje más. Que son tres amigas. Bueno, no pasa nada. Aquí estamos en María Resuelve. ¿Meriendas saludables a mí? Esto es pan comido. Para que una merienda sana sea apetecible hay que echarle un poquito de imaginación. Porque ¿quién no ve en esta sandía una pizza, en estos quesitos un ratoncito o erizo muy simpático y en este sándwich una oruga glotona? Para empezar nuestra oruga vamos a cortar dos circulitos en cada una de las rodajas. Y lo que vamos a hacer va a ser untar nuestro pan de molde con un par de cremas de sándwich que hemos hecho también caseras en casa. Una lleva queso y tomate, un poquito de mantequilla y la otra queso y pavo. Untamos una por aquí. Y vamos a construir así el cuerpo de nuestra oruga, que no es una oruga cualquiera, es una oruga glotona. Seguro que conocéis el cuento, es el favorito de mis hijas. Hemos hecho de oruga manualidades, plastilina, pintura y ahora falta un mega sándwich, que lo voy a montar ahora mismo y lo vais a ver con esta cabeza de sandía, que lleva un poquito de kiwi para hacer ojos y boquita, con unos palillos que hacen de antenas y unas pasas para los pies. En el cuento de la oruga glotona, la oruga come, come mucho y se convierte en mariposa, muy bella y muy grácil. Aquí vamos a apostar por lo feo, pero lo sabroso. La oruga. Arrancamos colocando dos tostaditas en el plato y sobre ellas un par de quesitos para nuestro erizo y el ratón. Para el erizo simplemente pinchamos almendra laminada a modo de púas, como en la imagen, así. Colocamos dos ojitos, que serían las pasas, una nariz y quedaría listo. Y para el ratón lo mismo, ojos y nariz con las pasas, las orejas serían circulitos de pavo pinchados con unos palillos para que no se nos rompa y una colita de apio. ¿Por qué ratones? Porque yo de pequeña quería un perro y como no llegaba me regalaron ratones, tortugas y todo tipo de animales. Ya veréis qué chulo queda. Primero voy a cortar la sandía en 6 porciones, porque así me guío mejor para decorarla de forma más o menos uniforme. Y vais a colocar lo que queráis. ¿Y por qué sandía? Porque tengo mucha sed, porque estoy en plena lactancia materna y cualquier cosa que tenga mucha agua me viene muy, pero que muy bien. ¿Y cómo llevar esto tan delicado al parque sin que se nos rompa o se nos destroce? Yo lo llevo en un portatartas. Si no tenéis, con pinchar la fruta con palillos quedaría solucionado. Y ahora ya, como colofón final, nuestro parmigiano rillano a modo de granada. 3 ejemplos de meriendas saludables para que los niños crezcan fuertes y sanos, pero sin dejar de divertirse. ¡Hasta la próxima!